no he tenido que levantarle nunca la moral. Nunca jamás me ha pedido o le he oído decir que iba a dejar la bicicleta o que era muy duro. Nunca jamás. Siempre le he visto superándose cada día y cada momento. Desde pequeño, desde que empezó con la bici, se centró en la carrera del Tour de Francia. Desde pequeño, la ha tenido siempre en la cabeza. Sí, sí, sí. Su carrera, la más principal, la que te da todo y te lo quita. Bueno, ha probado ahí primero Carlos, llega ya y vuelve. Sí, claro, es que ha dejado totalmente reventado lo que te decía a su jefe. ¡Bravo, Carlos, bravo! ¡Qué valentía, probándolo! Con ganas. Ahí Menchov, que y con prudencia solo, quiere llegar, pero no lo tiene claro. Ella lo que tú decías, Menchov sabe que esto va a ser una aventura muy larga. Y ahora se va solo. Esto sí que es importante porque es una lucha de tú a tú prácticamente. Él, Carlos Sastre, contra todos. Pero es un esfuerzo que te merece la pena, ¿no? No te llevas a ningún hombre como anteriormente a Denis Menchov. Está 49 segundos en la general. Bueno, y bueno, si fuera líder, y si ganara la etapa. Grande, Carlos, grande. Le queda el último giro, la última curva. Más de 6 horas encima de la bicicleta, pero seguro que valen la pena para esto. Con 33 años llega el momento soñado para el Abulén. Se va a ganar el Alpe d'Huez y se va a colocar líder del Tour. Aplausos para Carlos, ganador aquí en Alpe d'Huez. Lo disfruta, evidentemente, besa el maillot. Victoria para Carlos Sastre. Ahí cruza en este momento. Y en cuanto pasen 49 segundos, ¿qué van a pasar? Es el líder de la carrera. Uno que ha vuelto a casa es Carlos Sastre, el ganador del Tour de Francia 2008. Estas son las imágenes. Llegaba pasadas las 12 del mediodía, maillot amarillo en mano, camiseta blanca, T1 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el ganador del Tour de Francia 2008. Y en medio de esta expectación llegaba Carlos Sastre a tierras españolas. Es lo más bonito que me ha pasado, ¿no? Compartir ese triunfo deportivo y compartirlo con mi vida privada, mi vida personal con mis dos hijos, pues yo creo que pues es como tocar el cielo, ¿no? Siempre en mi carrera deportiva he tratado de progresar y de buscar esa libertad que yo soñaba, ¿no? Pero bueno, siempre me encontraba con un corredor que tenía, no sé si más calidad que yo, pero sí tenía más condiciones que yo en esos momentos. Por lo tanto, siempre me dediqué sacrifiqué mis valores personales por ayudarle a él y para conseguir sus metas, ¿no? Y bueno, pues el destino me lo puso más fácil en los años pasados y este año pues vi la oportunidad mía y traté de aprovecharla y creo que la he aprovechado. Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia 2008. Supongo que esta vuelta a la que vienes evidentemente a correr, a ganar, pero a disfrutar también del calor de la gente, ¿no? Después de lo que has hecho en el Tour. Sí, para mí la Vuelta a España entraba dentro de mi calendario a lo largo de esta temporada, independientemente de cuál fuese el resultado del Tour de Francia, ha sido un resultado positivo. Pero la segunda X de la temporada pasa por hacer una buena Vuelta a España, ¿no? Y como tú dices, para mí la intención principal es sobre todo divertirme encima de la bicicleta, aunque me toque sufrir mucho. Y para ello cuento con un gran equipo que me acompaña esta vez, ¿no? Muy bien, gracias. ¡Suerte!
el momento de sentarme en casa con mi mujer tranquilamente y con mi familia, con la gente que realmente quiero y bueno, pues ver las cosas con calma, analizar las cosas con tranquilidad y bueno, lo que sí que estoy seguro es que la decisión que tome es una decisión fija, ¿no? Sea lo que sea, que decidas lo mejor para ti. Gracias. A vosotros.